carros engalanados a la antigua usanza para revivir la historia de esta tierra. Bienvenidos a la fiesta de la vendimia de toro. Bueno, a ver, la peque va sin rechistar, ¿eh? Sí, es muy buena, no nos quejamos. Bueno, ¿cómo preparáis esta fiesta? Bueno, pues preparamos almuerzo sobre todo y para pasárnoslo bien con los amigos. ¿Y de dónde sacáis las ropas? Nos las hacen las abuelas. ¿Ellas se acuerdan todavía de cómo iban ellas a la vendimia? Sí, sí, nos preparan ahí, preparan a las nietas y nos ayudan a las mamás a hacer lo demás. Bueno, ¿y vosotros cómo la vivís? ¿Hay muchos preparativos previos? ¿Cómo son estos últimos días? Bueno, a algunos nos toca trabajar en las faenas estas, como siempre se ha hecho aquí, y bueno, pues nada. ¿Dista mucho de cómo se hacía antes a cómo se sigue haciendo todavía? Sí, hombre, el trabajo ha cambiado bastante. Ahora hay más medios, más modernos y tal, y se trabaja de otra manera. Pero sí, sigue siendo duro, pero bueno, ayuda bastante la tecnología. Este año, además, antes de lo previsto, pero el calor no cesa, ¿eh? Sigue ahí. Nada, con el calor aquí, además, todo ha ido muy bien, la vendimia muy buena, la uva bastante buena este año ha venido, o sea que, bueno, sin problema, muy bien. Y esta cita es muy importante para que los peques ya vayan conociendo de qué se trata, cómo se coge la uva. Sí, bueno, por lo menos que conozcan un poco la historia de aquí de Toro, en plan de la vendimia, cómo era antes, cómo es ahora. Y que no pierdan la tradición, que sigan saliendo y manteniendo esto, la tradición. ¿Nos presentas a la peque? Sí, bueno, esta es a Mariazna. Hola, Mariazna. Y tiene 6 años. ¿Tienes 6 años? Sí. Qué mayor ya, ¿no? Sí, voy a primero de primaria. Entonces ya, uff, súper mayor. A ver, cuéntame qué llevas en la cesta. Pues cueros y pan. ¿Y los cueros sobreviven durante todo el camino o ya habéis cogido alguno? Hemos repartido. ¿Están ricos? Sí, pero a mí no me gusta. O sea que tú ningún problema en repartirlos, ¿no? No, ningún problema. Bueno, ¿y la vendimia? A ver, ¿qué me cuentas tú de la vendimia? ¿Qué es esto de la vendimia? Pues que ahora hacemos un desfile donde repartimos cueros. Pero, ¿y qué es la vendimia? ¿Qué es lo que se recoge en el campo? Uvas. Yo vendimia con mi tía. 2 cajas de uvas. ¿Eres una experta? Sí. Me tienes que enseñar un día, ¿vale? Vale. ¿Qué tiene que llevar un carro a la antigua usanza? Pues normal y corriente, como se hacía tradicionalmente, porque es como se hacía. ¿Y esto cómo era? Que no lo sabemos. Lo normal, normal eran las uvas y los cestos, nada más, y los apeos de arreo y tal. Y las vendimiadoras tan ricas que son, hombre, y guapas, y aquella reina que va allí, y esto, y un nieto, son nietos todos. ¿Todos nietos? Y sobrinos. Bueno. Muy bien. Vaya familia, ¿eh?, que tiene. Bueno, esto está muy bien recordarlo, porque son 30 años que va a hacer ya que salimos. Fuimos los pioneros con el presidente de la Diputación, y nos dieron 7.000 pesetas, salimos, y nos silbaban por aquí. Llegamos aquí a la una menos cuarto y solo estábamos nosotros, otro chico compañero mío y yo. Nos silbaban. Y luego ya mi sobrino, al año anterior, salió conmigo ya y se me escapaba. Se me escapaba porque le daba vergüenza y no podía salir y tal. Y esto ha empezado a crecer y ahora ya. Aquel año salimos 2 solo. Y estaba Ignacio de alcalde. Y Ángel Espinel de concejal. ¿Y ahora cuántos van? ¿Cuántos carros van? Ahora hay abusos, ya se han pasado. Y tenían que ser carros tradicionalmente, con unas medidas, unas cosas, y normal. Porque ¿y de dónde sacan ustedes el carro, los cestos? Esto lo tenemos guardado todo el año. ¿Pero guardado, pero de cuándo? ¿Esto es muy antiguo o lo tenían ustedes en la familia? Este carro lo compré en Villares de la Reina, hace 35 años. Y tenía otros 2 y a un cuñado le presté uno y no me lo devolvió, ya se quedó con él. Y el dueño del carro viene todos los años a ver el carro porque se llora cuando ve el carro. O sea que ya por aquel entonces, ya hace 30 años, ya tuvo que buscar un carro, ya no existían por aquí. Se estaban quemando para la chatarra, los antiguarios, y los respaldos del carro los hacían cabeceros de cama y los vendían muy bien.
Ahora me dicen a mí que cuánto, que pida lo que quiera por el carro, que se lo digo, no, no es que es un carro normal. Está restaurado, está una nueva que es pintora y lo trata muy bien. Claro. ¿Y cómo era esto de coger uvas antes? Pues mira, sobre ser de goma como lo hacen ahora, pues con canastillos pequeñitos como esos, iban cogiendo uvas y al carro, hasta que hacía la carga, 12 cestos, una carga. ¿Y las llevaban para la bodega? Para la bodega y pesaban, iban a las bodegas, cogían la romana, los hombres con 100 kilos metían a las bodegas y con el gancho trapero de la romana pesaban. Venían pesando los cestos entre 100 kilos, 120 kilos. ¿Y cuánto duraba la vendimia? Porque pues todo mucho, manual. Mucho. Había colas de carros, como de 50 carros en la calle, cogiendo hasta que se desahogaba por la noche. Una barbaridad, una barbaridad. Felipe Nalda, presidente de la denominación de origen, del Consejo Regulador de la denominación de origen Toro. Bueno, toda una fiesta que cada año va a más. Hola, buenos días, Eva. Pues ya ves, el número de carros participantes cada vez aumenta. Sí que ya casi se ha puesto un tope, sobre todo por organización, que por si casi taparíamos el recorrido solo en, y sobre todo la hora de terminar o finalizar el recorrido, hay problemas de espacio para albergar a todos los carros y hacer el almuerzo consiguiente que se suele hacer a posteriori. ¿Cuántos carros participan? Creo que tengo entendido que unos 64, que suele ser ya un tope entre los, a partir de los 60 ya creo que la propia asociación de todos los que forman el tema del desfile parece que no quieren aumentar más allá de los 65 o 64, sobre todo por logística, que es muy difícil luego. Y bueno, un año más, este 2017. Bueno, la importancia de este desfile es que la gente siga viendo cómo se hacía antes y que no se pierdan esas raíces, ¿no? Sí, como ves, todos vamos ataviados con prendas y con incluso todos los carros. Se busca el detalle, muchos detalles que nos recuerdan aquella tradición, tanto en todo lo que va colgado como los cestos que se utilizaban antaño. Antaño tenemos que tener en cuenta que no es como ahora ir con un remolque o un tractor. Antes la fiesta de la vendimia era una peregrinación, incluso pasar 2 o 3 días en el campo, hacer la recogida máxima que podía cargar un carro y luego venir ya hacia las bodegas. O sea, era algo mucho más tranquilo, duraba mucho tiempo. Y con los medios de antes, pues bueno, una paliza en sí. Desde luego, paliza, y seguro que toda la familia tenía que estar en esos días a la vendimia, porque si no, imposible recoger toda la uva. Sí, mira, recuperando esos tiempos, sí que la vendimia se basaba exactamente en las familias. Todos los pertenecientes a la familia, desde pequeños a mayores, pues ayudaban y arrimaban el hombro, desde los pequeños a los ancianos. Esto lo vemos un poco reflejado también ahora, de una manera representativa, se hace lo mismo. Casi todos los carros, pues participan 2, 3, 4 familias, amigos, o sea, es una especie de el día de hoy en el que se junta eso, amigos, familias, y se rememora todos esos tiempos de cuando se hacía de la otra manera. Los pequeños es muy importante porque ellos sí que no lo han visto y que vayan hasta la viña es muy importante, pero que lo vean como era antes, pues también. Sí, porque por desgracia ya muchas cosas del campo, muchas cosas agrícolas, muchos de los niños, incluso en los mismos pueblos, prácticamente no lo ven. O sea, entonces esto es una manera de acercarles pues todo lo que es la tradición, desde la recolección hasta el punto que ya entraría luego dentro de las bodegas. Hoy por desgracia ya la mayoría de las bodegas pues particulares o de casa ya no elaboran prácticamente vino, aun quedando gente que lo hace, pero bueno, ahí es donde se completaría este ciclo al que estamos asistiendo hoy. De todas las maneras, esto también podría ser, pues hoy en día se han cambiado esos lagares por las bodegas que tenemos dentro de la denominación de origen. Entonces es un poco para nosotros también hacer un recordatorio de todo lo que supone la vendimia para la denominación de origen Toro. Y que le cojan gusto a esto que tienen en su tierra y que es un motor económico. Es un motor económico y luego, bueno, ya sabéis que estamos con nuestra propia ruta del vino, estamos en formación. Esto formará, por supuesto, será el eje central del enoturismo en Toro, sobre todo esta fiesta que cada año, como bien has dicho, va cogiendo y captando mucha más gente. Estamos hablando que se ha valorado que incluso asisten incluso más allá de las 25.000 personas en un día como hoy.
Luego hemos vivido también estos días previos, con el mercado medieval que tenemos, hemos vivido unos días muy bonitos, de mucha gente, de mucha fiesta, y la verdad que va más. Y sí que es verdad que nos hace falta luego, pues, a todos estos pequeños ir inculcándoles todo esto, porque algún día van a ser los que tengan que tirar del carro, y nunca mejor dicho. El relevo generacional. Bueno, este año la vendimia se nos ha adelantado un montón, esta fiesta sigue más o menos en las mismas fechas, pero aparejada a vinos de calidad, que son los de la denominación de origen Toro. ¿Cómo se presenta, Felipe, la calidad de la uva y la calidad, por tanto, de los vinos de este año? Este año, bueno, sabéis que hemos entrado un poquito en la complicación y el de kilos, no kilos, que sí, por el tema de las leves heladas localizadas, que a Toro parecía que no le habían perjudicado mucho, pero sí que luego con esta sequía extrema que estamos viviendo a nivel ya no solo provincial, sino nacional, o sea, pero bueno, aquí en Toro la estamos sufriendo y en Zamora de una manera muy, muy crítica. Entonces hemos visto como todas esas previsiones que teníamos hechas y cábalas que nos habíamos hecho en producción, pues han venido abajo. Entonces, si recordamos el año pasado con 23.700.000 cosecha récord en la denominación de origen desde que se fundó, en los 30 años a los que asistimos, este año nos hemos quedado con 15.600.000 kilos, lo que supone pues prácticamente un 37% menos de cosecha. A lo que te referías, calidad, pues cuando hay poco, no es siempre proporcional, pero sí que va muy aparejado a que la poca cantidad de mucha concentración, las uvas espesen poco, estén muy concentradas en taninos, en antocianos, en todo aquello, que luego pues de ahí pues posiblemente salgan grandes vinos. Problemas como las acideces un poquito bajas por las sequías son cosas que luego en las bodegas pues solucionaremos a posteriori y no tienen más importancia. Felipe, ¿estáis nerviosos porque continúa esta sequía y ya sí que afecta a la planta? Sí, nosotros podemos decir que con la viticultura, ahora mismo ya no le afecta directamente, pero el asistir que las hojas se nos estén secando por sequía y no por helada es un poquito triste. No hay reservas y todo lo que caiga, que sea cuanto antes, sí que se vaticinan. Si van mirando bastantes institutos, así un poquito con credibilidad, vaticinan a largo, que eso ya sabemos si se puede acertar o no, que el mes de noviembre y diciembre podría estar entre un 10 y un 20% en aumento de lluvia sobre un año normal. Eso, pues, algo haría, evidentemente, sobre todo pues para llenar pantanos y que el subsuelo vuelva a coger agua, los pozos se recarguen y todo eso. Si no, ¿qué pasaría? Pues pasar, no creo que llegue a pasar nada, pero igual pues hay que reinventarnos y mirar, aumentar el tema de coberturas de riego, mirar y adecuarnos a lo que venga. Entonces, eso sí que también es otra papeleta que igual tenemos un día que sopesar. Mira, en el carro llevo las uvas, que venimos de eso, y para ir a por las uvas hemos llevado pues pimientos y cosas para cocinar allí, porque como nos lleva un día y medio de ida y vuelta, pues hay que hacerlo así. Bueno, y ahora hemos cargado y ya venimos cargados para hacer las uvas. ¿Y esto se parece entonces a cómo se hacía antes? Igual, ¿Usted lo vivió así? Yo lo acarreaba, yo era arriero y acarreaba las uvas. A otros que no tenían animales ni carros se las transportaba yo hasta el agar. ¿Y ha cambiado esto mucho? ¿Se hace más llevadero ahora o cómo era?
Hombre, ahora con las máquinas entran las cosechadoras y están en la cama durmiendo los dueños y se lo hacen solo. Sí, ahora ya es distinto. Todavía aquí se vendimia a mano. Me dicen por aquí que es uno de los pioneros. Soy de los pioneros y el que ha hecho grande la fiesta. Sí. Con mi constancia y mis hijos que me han ayudado, hemos sacado para adelante esto. ¿Y cómo la ve ahora, después de tantos años de empezar casi solos? Espera. ¡Oh! Uy, 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 que se nos revela, ¿eh? Sí, pues lo veo muy bien, hombre. Ya hemos quedado que más de 50 no salgan, porque ya se habían hecho mucho. Pero hemos ido años que estábamos 6, 5, 4. Pero ahora estará muy orgulloso de lo que ha conseguido. Un año saliendo. Ah, orgulloso. Y mira, llevo nietas, nietos, sobrinos y de todo. Por eso salgo, si no, no salía. Y luego tengo aquí uno que me ayuda mucho y por eso, si no, yo a mis años ya no podía salir. Bueno, ¿esto es asegurarse el relevo generacional en lo que es el mundo del vino? Sí, hombre, claro, esto es una fiesta que no se pierde nunca, no se debe de perder nunca. Porque al principio los que menos participaban eran los bodegueros, fíjate qué raro, era el ayuntamiento, hasta que ya entró el Consejo Regulador y ya se pringaron un poco y ya empezaron las cosas. Auténticos arrieros, ¿no? Sí. Todos los años estamos aquí dando el callo. Oye, ¿y las uvas que van ahí en las cestas son de...? Son de la vendimia de toro, o sea, de la cepa de vinos de toro. ¿Y aguantan o tienen algunas preparadas? Este año, como ha sido el año tan seco, hemos tenido que guardar unas pocas. Sí. Si no, no hay uvas. Este año ha sido muy pronto la recogida. Sí, demasiado de pronto. Y con mucho calor, y el calor continúa. Y sigue con la calor. A ver si llueve, que es lo que hace falta. Oye, ¿esto era igual que antes, el calor que hacía cuando se recogía uva? No, porque antes por general se empezaba en octubre, ¿sabes? Y se ha ido, yo no sé qué pasa, que se está adelantando todo cada vez más. Bueno, ¿cuántos kilos de uva llevan, sabe? Bueno, no lo sé, porque son 18 cestos que llevan esto y a lo mejor pesarían unos 90, 95, 100 kilos el cesto. ¿Cómo era antes la fiesta de la vendimia? Porque se vivía en familia. ¿Cómo? No, era en familia. Estos iban a vendimiar todos en familia y se vendimiaba todo familia. Pues una fiesta de la vendimia, igual, queda lo mismo. Lo que pasa como esto, no, ya es una asimilación a eso. Pero ¿cuáles eran los pasos a seguir? Cuénteme, que nosotros no estuvimos allí, así que ¿cómo se empezaba? ¿Qué era lo que había que llevar seguro? ¿La comida? ¿Se tiraba todo el día allí? Comida, y los que se iban a vendimiar se quedaban allí, se hacía un viaje, volvían a vendimiar y seguían vendimiando. Cuando llegara al arriero a la bodega con los cestos, volvían a por otro y así, todo el día así. Porque era muy lejos y a lo mejor... Ahí el término de toro a lo mejor lleva 3 o 4 horas ni con un carro para arriba. O sea, que todo el día para allí, así que había que llevarse la comida, el agua y todo. Todo, y a lo mejor a quedarse a dormir también, ¿eh? También, porque era muy lejos. En las tudas, en casas de campo que había antiguamente. Sí. ¿Y esto cuánto tiempo duraba? Pues duraba a lo mejor pues 15 días, 20 días a unos, otros más, otros menos. O sea que al final normal que se hiciese una fiesta, ¿no? Claro, pues era la fiesta. ¿Mucho trabajo? Sí, mucho, mucho. Bueno, y aquí van las nuevas generaciones ya liderando. Van preparando, sí, ya vamos preparando para cuando vengan los de atrás. Ya. ¿Les hacen muchas preguntas los pequeños? Sí, bueno, van disfrutando como nosotros, o sea que todo bien, muy bien. Es asegurarse que les guste esto, que conozcan las raíces, la historia. Esto se hace más por las raíces. Bueno, pues que no sé si les van a dar un premio o no, pero... Sí, el carro es bueno, el carro es bueno. Estos son los trailers de antiguamente, este carro. Porque lleva 18 cestos y de esos hay pocos. Ya. O sea que eso también se valora, ¿no? El número de cestos. También, también. ¿Qué está pareciendo la fiesta, el desfile? Pues muy bonito, está muy bien.
cada vez va más. Está muy, muy bien. Un poco mal organizado, pero bien. ¿Son de aquí? Yo sí soy de aquí. ¿Y está entonces todos los años? ¿No se pierde esta fiesta? Si puedo, vengo todos los años. Cuando yo vivo en Madrid, pero yo vengo todos los años. ¿Me gusta entonces? Me encanta, hija. Es mi tierra. ¿Cómo no me va a gustar? ¿Cómo ve la ciudad? Porque está llena de gente. Es que esta fiesta cada vez va más. Entonces viene de todos los pueblos, viene de Madrid, viene muchísima gente, de todos los sitios. Es que esto cada vez va más, y es lo bonito de esto, que cada vez vaya más, que no se pierda. Que es muy bonita, una fiesta preciosa. Lo más importante, conservar la tradición. No me... Lo más importante de todo. Que vamos muchos años con el mismo carro ya. Cada vez cambiamos el animal, el burro o el caballo en esta ocasión, pero vamos, todos los años salimos con el mismo carro. ¿Cuántos cestos lleva este carro? Pues creo que son 11, 16. Todos los años lleva una cantidad de cestos y lo único que hacemos es, claro, coger las uvas unos días antes para llenarlos. ¿Y han aguantado este año? Bueno, están un poco pasas, no han sido como otros años. La uva había que haberla vendimiado 10 días antes, pero bueno, hasta hoy no se podía salir con los carros, ya que es lo que había. ¿Cuántos kilos calculan que llevan aquí en este carro? Normalmente calculamos unos 200 kilos, porque para un caballo, para un burro, con lo que pesa el carro y los 200 kilos de la uva ya es más que suficiente. Bueno, este carro precioso, hermoso, llama muchísimo la atención y además no le falta detalle, hasta melocotones tenemos. Bueno, sí, son melocotones de toro, los cogemos casi toda la fruta de aquí de la zona, todo esto que se ve por aquí, las calabazas, las grandes, las pequeñas, todas las cogemos de aquí de la zona. Y adornan mucho, ¿no? ¿Se hacía así de verdad o esto es, bueno, engalanarse un poco? Antes la gente cogía, cuando iba al campo, cogía lo que pillaba, cogía lo que era suyo y lo que podía aprovecharse aunque no fuera suyo. Entonces lo traía en el carro todo lo que podía. Había que aprovecharlos bien. Sí, eso es. Nos está gustando muchísimo. Además, este es un placer ver toro con tanta gente que ha venido a visitarnos. Muy bonito, me gusta mucho. No faltan a la cita, si pueden. Todos los años venimos. Este año echo de menos mucho a mis hijos, que no han podido venir ninguno por motivos de trabajo, pero todos los años venimos. Sí. ¿Yo también? Yo también. Lo que pasa es que mis hijos no vienen y yo soy de toro, vivo en Valladolid. Pero muy bonita, es que me encanta la fiesta de la vendimia, muy bonito. ¿Por qué les gusta tanto? No sé, es que me gusta, la vendimia me gusta mucho, mucho. Nos hace recordar a nuestros antepasados, sí. Que les veíamos con los carros, con las cestas de uvas, y a mí me recuerda mucho a mis padres, a mi tío. Y yo de pequeñita me llevaban en un burrito también, en un burro, sí, muy pequeña. ¿Cómo era eso de coger uva entonces? Y he cogido uvas, he cogido melocotones, he cogido ciruelas, yo he cogido de todo. Muy bien, sí. ¿A usted le está gustando el desfile? Sí, qué bonito. ¿Cada año va más esta fiesta? Más, cada año más. Cada año va más. Se nota en la calle, ¿no? Se nota muchísimo, más gente y todo, y ambiente y todo que hay. Desde el jueves están... Estamos desde el jueves en fiestas. Sin parar. Pero además hace buenísimo y todo, para disfrutarlo. A ver, Chencho, ¿qué es? ¿Quién es? Es Monumento Histórico Artístico en Toro. La colegiata Chencho y el Rurro, tres. Muy buenas, Chencho. Buenas. Usted, uno de los pioneros, nos cuentan de esta fiesta. Sí. ¿Y por qué? ¿Usted recuerda por qué la empezaron a hacer? ¿Por qué? Por los primeros que salimos salía yo con el carro. Hace 40 años ya, casi. Y salíamos 6, o 7, de ese cuenta. Ahora que salen 50 o 60 no digo nada. Al principio... Eso es un orgullo, ¿no? ¿Eh? Que eso es un orgullo, el ver ahora tantos carros. No, si no tengo mucho, yo. Yo nada más tengo 81. Nada más. Nada más. ¿Qué le parece? Está estupendo. Y he pedido, ahí en el ayuntamiento,
una próloga. ¿Entendés? Me andaba por 20 años, no sé si será verdad. Si le funciona, avísenos, ¿eh? Que vamos nosotros detrás a pedir pruebas. Ahí está la cosa. Vale. Espera un momentito. Os voy a hacer un brindis a vosotros y a salud de Chencho. Vino añejo, dime dónde te has criado. En la cepa me crié y en la cepa me cortaron. Me echaron en unos cestos y en un carro me llevaron. Por un portalón abajo a una pila me arrojaron. A puntapiés y a patadas allí las tripas me echaron. Me quitaron los ollejos y la sangre me sacaron. A una cuba me arrojaron y allí me hicieron cocer. Y ahora estoy entre vosotros por si me queréis beber. Gracias. ¿Qué van en los cestos? Pues mira, torreznos, tortilla, chorizo, fruta para todo eso, el pan, higos y por supuesto las uvas. ¿Y esto era así cuando se iba a vendimiar? A vendimiar, exactamente, así. Lo que pasa es que en aquellos tiempos los pobrecicos llevaban peores cosas, pero bueno. Había que llevar gasolina para todo el día. ¡A todo el día!